Oración de la mañana de este Viernes Santo, 29 de marzo de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana especial, nuestros corazones se vuelven hacia ti en reverencia y gratitud. Hoy recordamos el momento único en la historia de la humanidad, cuando tu amado Hijo, Jesucristo, llevó la cruz del Calvario por nosotros. Nuestros ojos se llenan de lágrimas al pensar en el dolor y sufrimiento que Él soportó por amor a nosotros. En esa cruz, llevó nuestros pecados y dolores, ofreciéndonos perdón y esperanza. Es un amor que trasciende todo entendimiento. Señor, que podamos comprender la profundidad de ese sacrificio y dejarnos impactar por Él. Que sintamos el peso de nuestras faltas y el calor de tu amor redentor que nos envuelve, nos consuela y nos transforma. Hoy, en este nuevo amanecer, pedimos que tu presencia se sienta en cada latido de nuestro corazón. Que cada respiración sea un recordatorio de tu amor incondicional y de la promesa de vida eterna que nos fue garantizada por la resurrección de Jesucristo. Fortalécenos, oh Dios, para enfrentar las dificultades que puedan surgir en este día. Que podamos llevar nuestras cruces con valentía y fe, sabiendo que no estamos solos, sino que tú estás siempre a nuestro lado, guiándonos con tu mano poderosa. Ayúdanos a vivir este día en gratitud y servicio a los demás, reflejando el amor y la compasión que Cristo nos mostró. Que nuestras palabras y acciones sean un testimonio vivo de tu amor transformador en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, que dio su vida por nosotros en esa cruz, oramos. Amén. Versículo del día. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16. Que en este día especial, Dios nos conceda la gracia de comprender profundamente el significado de la cruz y nos capacite para vivir en respuesta al amor incomparable que Él nos mostró a través del sacrificio de su Hijo. Que podamos sentir su presencia constante y experimentar la plenitud de la esperanza y la paz que solo Él puede ofrecer. Que Dios te bendiga con un maravilloso día, en el nombre de Jesús, amén.